Bien, vamos a empezar entonces con estructuras cíclicas, que sería lo último que veríamos como estructuras antes de continuar con la parte que le decía de eso. Bien, vamos a ver lo que Página es, entonces puede. profe. ¿Qué página es del trabajo? Después de. Es justamente lo que estoy buscando. No quería usar el pizarrón, iba a usar el ¿cómo es? El apunte. Página 21. Es lo que estoy. Justo, estructura cíclica, página 21. Perfecto. Bien, ahí compartimos pantalla. Se estaba haciendo rogar un poco. Bien. Estructura cíclica, dice, se llama problemas repetitivos o estructura cíclica aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que se pueden ejecutar una cantidad específica de veces. Yo diría una cantidad de veces, le sacaría el específico. Esa cantidad puede ser fija, ahí está, puede ser fija previamente determinada por el programador o puede ser variable. Esta función de algún dato esta función de algún dato dentro del programa. Bien, básicamente lo que yo diría, y tomen nota, una estructura cíclica es una estructura que permite realizar varias veces un determinado conjunto de acciones. Está bien el término ahí, determinado conjunto de acciones. Cuando me definan, no me digan determinada cantidad de veces, porque ahí estaría mal. Lo que es determinado es el conjunto de acciones, no la cantidad de veces. Yo de la cantidad dije una cantidad de veces. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque esa cantidad, ¿cómo puede ser que viene después? O ese ciclo, ¿cómo puede ser? ¿Determinado o indeterminado? ¿Está bien? Entonces anoten. Las estructuras cíclicas se pueden clasificar en estructuras de ciclo determinado y en estructuras de ciclo indeterminado. Nuevamente quedó claro, ¿no? Que la cantidad, dije yo, varias veces. ¿Está bien? No dije determinada cantidad de veces, dije varias. Digo porque cuando estudian a veces meten el determinado en el lugar donde no va. Lo que es determinado, como dije hace un ratito, es la cantidad de, perdón, las acciones, la determinada cantidad de acciones. Bien. No, la cantidad de acciones, no, perdón, determinadas acciones. Ahí está. Bien. Y dije que la cantidad puede ser de ciclo indeterminado o de ciclo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura de ciclo determinado es aquella en la cual se sabe previamente la cantidad de iteraciones que se van a realizar. Iteraciones es lo mismo que repeticiones. Estructura de ciclo determinado es aquella que permite saber previamente la cantidad de iteraciones que se van a realizar. Bien, ahí mismo debajo, digamos, la estructura que representa este tipo de clasificación sería la estructura hacer para. Bien, y después tenemos las estructuras de ciclo indeterminado.
¿Y qué serían las estructuras del ciclo indeterminado? Son aquellas estructuras en las cuales no se sabe previamente la cantidad de ciclos o repeticiones o iteraciones que se van a realizar. Previamente, ¿no? Bien. Y las estructuras que representan este conjunto, digamos, de estructura cíclica o esta clasificación de estructura cíclica serían el hacer paras, hacer mientras y repetir hasta, hacer mientras y repetir hasta. ¿Esas en las indeterminadas? Sí, hacer mientras. La estructura de ciclo indeterminada es hacer mientras, es una estructura, y la otra estructura sería el repetir hasta. Bien, ponemos a continuación entonces estructura de ciclo determinado, hacer para. Bien, y lo que van a hacer ahora es tomar nota un poco de lo que dice el apunte. A ver, igualmente suelo modificar algunas pequeñas cosas. Bien, copien solamente esto que está acá. Esto solamente. ¿Qué dice? Hacer para variable. Acá si quieren ver, variable contador sería el cálculo que quiere decir. Sí, no variable control de ciclo. Variable. Límite inferior a límite superior. Acción o acciones. Y el fin para. Esto es lo que hay que copiar. Esto no, por favor, esto no. Esto que está aquí. Profe, entonces la C era contador. No, pongan variable directamente. Variable, igual límite inferior, variable de control sería. Variable igual límite inferior a límite superior. Después acción 1, acción 2, es decir, todas las acciones que yo voy a realizar. Y fin para. Profe, cuando se ponen en el programa, ¿se pone el guión separando las dos palabras? Ahora vamos a ver con un programa, quédate tranquila. Ah, ok. Bien, al costado, si quieren, ya podrían utilizar. ¿Cómo sería con el programa? Pongan acá al costadito, ¿vieron? Al costado. ¿Cómo sería? Sería for, F-O-R, for. ¿Está bien? Hacer para sería for solamente. F-O-R, for. Variable, igual. Y eso es lo mismo. Límite inferior. Y en vez de A, pongan to. T-O, to. To. Y límite superior. Profe, eso de límite inferior y límite superior es L.I. Sí. Gracias. Ahora vamos con un ejemplo rápidamente y lo clarifica al toque. Quédense tranquilos. Bien. Y después, pongan si quieren acción, acciones, porque ahí puede venir cualquier tipo de acción que tengan que realizar. Y debajo, next variable. Next sería siguiente. Next variable. Bien, a ver si se entiende. Vieron que yo, por ejemplo, imagínense, le voy a dar esta situación problemática, ya así lo usamos y ya nos damos cuenta. Típico ejemplo que invento, soy muy creativo. Discúlpenme si soy así, pero bueno, ya está. Realizar un programa. Que permita calcular
Vamos a hacer uno fácil. La suma acumulada de los números de casos de COVID-19, ya que estamos, en un determinado día. De todas las provincias. ¿Con Tierra del Fuego cuántas provincias son? Buena pregunta. 23. Justo el otro día con mi hija estábamos hablando de eso y eran 23. ¿23? Yo le dije 24 y me dice nomás 23. Bueno, listo. ¿Con Cava también? Porque Cava, claro, es provincia, porque... también. Pues un gobierno. Bueno, eso es. Bueno, listo, 23 entonces. No. Listo, entonces, ¿cómo sería esto? 24. Bueno, les creo lo que me digan. ¿Estoy viendo la pantalla QS? ¿O tengo que dejar de compartir? Voy a compartir la pantalla. Ahí está, comparto la pantalla de. ¿Estamos entonces? ¿Ahora sí? Mili, pregúntale a mami cuántas provincias son. CLS para borrar la pantalla. Papi, sí. 23 y 24 con Cava. 23 y la provincia de Buenos Aires. No, la ciudad de Buenos Aires te quise decir. Bueno, sí, eso. 24 entonces. A mí me están diciendo acá 24. Bueno, no importa. Listo. ¿Hace la cuenta, Cava? Ah, bueno. No, no, y sí, porque es un gobierno aparte. Papi, 24 con la ciudad. 24 con la ciudad, ahí. Sí, perfecto. Donde manda capitán, no manda marinero. Esa es mi señora. Mi señora es de geografía, así que me tiene que decir la posta. Entonces, bien. Ahora, vamos a entender la situación problemática. Yo que tengo que ir ingresando. Con el modo tradicional que veníamos trabajando, ¿qué tendríamos que hacer? Input A, input B, input C, input D, input... Habría que hacer 24 inputs... Todo solito, uno cada uno, sería muy denso, me parece. ¿Está bien? Entonces, eso es importante, ¿entendés? Ven la necesidad de utilizar una estructura que me permita repetir determinadas, en este caso, determinadas acciones. ¿Por qué determinadas? Porque sé que son 24 ciclos. ¿Está bien? Entonces, for... Ah, no, vamos a poner el famoso print. Print, calcula... estoy horrible. Calcula, suma, no, calcula casos de COVID en el país, yo qué sé. Ahí ya me falló la creatividad. Print. Bien. Ahora sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer básicamente? Ya empezar a ingresar la cantidad de casos por provincia. No vamos a poner provincia de Río Negro, ni vamos a ingresar ingrese casos de la provincia, nada más, ¿no? Porque si no, sí, tendríamos que hacer 20. Entonces, pero sabemos que son 24, entonces for i igual 1, tu 24. For i es la variable de control. O la variable que va a contar, en este caso. El límite inferior es 1, el límite superior es 24, y tu significa A, es decir, que la variable I va a ir de 1 en 1, de 1 hasta 24. Es decir, que esto me va a permitir hacer 24 ciclos. Input, ingrese, cantidad, casos, COVID.
En la provincia. Bueno, cantidad de... ahí nomás. Cantidad de caso de COVID. Bien. Coma. Canto. De cantidad. Bien. Si yo quiero, por ahí me preguntaba el Manfred, si yo quiero que vaya más adelante, presiono Tab, entonces se pone debajo del input. ¿Ven? Que me puso acá, aprieto Tab y me pongo debajo del input. Bien. ¿Qué más tendría que hacer? Ingreso la cantidad y lo que tengo que hacer es acumular esas cantidades que voy sumando. Para eso utilizo una estructura de acumulador que habíamos visto en algún momento. Yo voy a hacer AC de acumulador es igual a AC más CANT. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué es lo que va a hacer la variable AC? La variable AC va a ir acumulando en cada ciclo, en cada vuelta, va a ir acumulando lo que se le ingresa a la variable CANT, a la variable cantidad. Entonces, esa variable AC es igual a AC, me va a servir para ir acumulando en cada vuelta la cantidad de casos de COVID de cada provincia. ¿Está bien? Y punto. Esa sería la cantidad. Entonces, next. Y yo acá voy a hacer una salvedad. Por el programa 24, yo voy a poner 4. Vamos a tener 4 provincias hoy, para no ingresar 24 provincias. ¿Se entiende? El problema igual tendría que ser 24, pero yo dejo 4 para que sea más sencillito. Y acá tenemos que informar la cantidad total de casos. Entonces, print, la cantidad total de casos del día es... ¿Y qué tendría que imprimir acá? ¿Qué variable? AC. AC, muy bien. La variable AC, porque la variable AC es la que me iba acumulando. Y ahí termina. Fíjense la estructura, repasamos un poquito. CLS, borramos la pantalla. Print. Imprimo este mensaje, este subrayado. For igual 1, to 4. Puse. Recuerda que a 24, pero acá ponemos 4 para no estar ingresando las 24 cantidades. Input, ingrese cantidad de casos COVID, CAM, y empieza acá a acumular esa cantidad. Así que cada vez que da la vuelta, hace, va a acumular el contenido de la variable CAM. Y así sucesivamente. Bien, entonces, ejecutamos. Vamos a guardarlo. Me dijeron que podíamos dejar espacio, ¿no? Al final. No hay problema, buenísimo. Run, start. Acá me pasaba el tema de que se salía la pantallita negra, ¿no? Igual todavía no apareció. Voy a dejar de compartir por las dudas. Ahí está. Bien. ¿Se está viendo la pantalla negra o no? ¿Se ve todo? Sí. Sí, sí. Bien. Ingrese entonces cantidad de casos de COVID-19. Supongamos que en uno hay, si fuera Buenos Aires, sería como 500 y pico últimamente. Si fuera provincia de Buenos Aires, otros 600 y moneda. Si fuera, no sé, otra provincia, puedo poner 0. Y así va a ir, ¿qué ve? Preguntándome 24 veces. En este caso solamente 4, ¿se acuerdan? Porque modifiqué para no estar ingresando los 24. 12. La cantidad total de casos del día es 1133. ¿Qué fue lo que hizo? Sumó 501 más 620 más 0 más 12. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces sí. El funcionamiento de una estructura cíclica? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, ¿le hago una consulta? Sí. Yo lo estoy haciendo ahora,
Uh-huh. Y a mí me aparece en rojo el 6. ¿Qué cosa? Cuando aparece en rojo, el fondo rojo. De es una estás de cometiendo la... un error. Ah, listo. Puede ser despacio también. ¿Te marca en rojo en dónde? ¿En for? A ver. El 6. ¿Qué línea te marca en rojo? El 6. ¿El 6? Ah, pero tengo un espacio. ¿Puede ser que por un espacio? A ver. ¿Y acá qué pusiste? ¿Punto y coma o coma? Ahí está, ya lo arreglé. Bien. Bueno, generalmente el input es la coma, recuerden eso. A veces te tira error por eso. Es coma, punto y coma, prueben con eso. El print no hay problema, pero en el input sí o sí, sí tienes una coma. Bien. Listo, bueno, gracias. No, de nada. ¿Se entendió más o menos cómo funciona la estructura cíclica? Bien. A mí ya me quedan menos de 5 minutos. Lo que voy a hacer es cortar este video, así ya queda bien clarito esto lo que vimos. Y vamos a hacer otro problema. Lo que les propongo es lo siguiente. Les dicto el problema. Yo ya dejo de grabar.